segmento de Salud para Todos y como hoy es miércoles, señoras y señores, ya nos acompaña con mucho gusto la doctora Greta Solís y en esta mañana traemos un tema muy interesante al que usted tiene que prestarle muchísima atención. Vamos a hablar acerca de diabetes y sexualidad tanto en varones como en mujeres. Como es de costumbre también en Salud para Todos, recuerde que puede hacer sus consultas en vivo y directo a través de las líneas telefónicas. Más adelante aparecerán los números para que usted que está en casita y tiene alguna duda respecto a este tema pueda preguntarle a la doctora Greta. ¿Cómo amanece, doctora? Buenos días, un placer compartir con usted. Buenos días, amanezco perfectamente bien y con mucha energía para transmitir estos temas tan importantes para la población en general, o sea, la diabetes. Recordemos que en la actualidad prácticamente es una pandemia la diabetes, o sea, hay tanta gente que está padeciendo de esta enfermedad que realmente es una preocupación para la Organización Mundial de la Salud que esté incrementándose el número de personas que presentan diabetes. Pero esta vez vamos a hablar acerca de la sexualidad de las personas que padecen esta enfermedad. Me encanta, doctora, sobre todo porque en los últimos años en Nicaragua la cifra de pacientes con diabetes ha incrementado de manera significativa. Entonces tenemos que poner mucha atención a este tema también físicamente, pero en el aspecto emocional y sexual, que es el que hablaremos el día de hoy. ¿Cómo, doctora, podríamos definir la diabetes? Iniciemos por hablar acerca de eso. Sí, la diabetes consiste en un aumento de los niveles de azúcar en la sangre de las personas. Esto por hacerlo de una manera sencilla. Es decir, ya las hormonas encargadas de hacer que cuando vos ingerís azúcar se elimine la que no necesitas y se te quede la que necesitas, esas están ya no funcionan. Entonces, todo el azúcar que ingresas a tu organismo se va quedando y se van aumentando los niveles en tu sangre. ¿De qué manera, doctora, puede afectar este desarrollo de los niveles de azúcar en la sangre de los pacientes a la vida sexual, tanto de las mujeres como de los varones? Sí, bueno, es importante, por ejemplo, aquí los podemos dividir. Y en primer lugar puedo decir que hay muchos mitos acerca de las personas que tienen diabetes y con respecto a su sexualidad. Existen muchos mitos. Por ejemplo, se cree que el hombre que tiene diabetes inmediatamente ya va a comenzar con una disfunción eréctil, que ya no puede tener sexo, que sus días pues prácticamente en sexualidad terminaron, y todos estos son mitos que se tienen alrededor, por ejemplo, de la sexualidad en el hombre. Si es con respecto a las mujeres, en las mujeres cuando existe el azúcar elevado, cuando tienen el azúcar elevada, van a padecer de muchas infecciones por candidiasis o moniliasis, es decir, infecciones por hongo. Y esto lo que les va a causar es mucho ardor, picazón, dolor a las relaciones sexuales, porque prácticamente son la sintomatología que te produce el hongo, y esto va a provocar que no tengas deseos, por ejemplo, sexuales. Aunque los deseos sexuales en la diabetes, tanto en hombres como en mujeres, están intactos. Entonces, es un mito, doctora, eso que hemos escuchado a lo largo de los años, de que los pacientes diabéticos, tanto varones como mujeres, disminuyen el deseo. Sí, es decir, por ejemplo, en los hombres, nada tiene que ver con la disminución de la hormona masculina, que se llama testosterona, sino la permanecen igual. Ellos pueden sentir el deseo,
Y esto quiere decir que su hormona está funcionando. El problema que sucede es que junto a la diabetes a veces van tratamientos como antihipertensivo, porque también la diabetes, pues hay hipertensión arterial en casi todos los casos. Entonces, tienen una disminución del deseo sexual, pero no por la diabetes en sí, sino por los medicamentos que reciben por esta causa. Pero, por ejemplo, los que mantienen sus niveles de glucosa en la sangre normales no tienen por qué tener ningún tipo de disfunción sexual solo porque sean diabéticos. Esa información que nos da es muy importante. ¿Hay alguna manera de tratar la parte sexual en conjunto con los medicamentos también que se le dan para que no afecte físicamente al paciente que está padeciendo diabetes? Sí, es importante que hable con su médico y le diga, bueno, yo a partir de que estoy tomando este antihipertensivo, por ejemplo, beta bloqueadores que se llaman, que son... Que más bien disminuyen este deseo sexual, entonces su médico le podrá cambiar a otro medicamento que sí le controle su tensión arterial, pero que no influya en su sexualidad, por ejemplo, porque es muy importante. En un paciente diabético, doctora, que no mantiene un control adecuado a los niveles de glucosa, que no se toma sus medicamentos, que tampoco mide los niveles de azúcar en su sangre, ¿puede esto afectar en sus relaciones o en su interacción sexual con su pareja? Por supuesto que sí, porque las personas que no van a manejar bien o controlar bien sus niveles de glucosa en sangre, entonces van a padecer de vasculopatía. Recordemos que, por ejemplo, el pene está presenta muchas arterias, venas, y todas estas pueden ir reduciéndose este problema, o problemas ya de tipo neurológico, porque padecen muchas neuropatías. Entonces, si no tienen un control diabético adecuado, entonces ahí sí puede venir una disfunción eréctil, pero solamente cuando, como vos bien preguntaste, cuando las personas no recurren a hacer un buen control de su diabetes. Excelente. O de su glucosa. Doctora, vamos a irnos a pausa comercial. Aparecerán los números en pantalla en este momento y también al regresar para que usted pueda tomar nota en su teléfono y hacer las llamadas correspondientes por si tiene alguna pregunta respecto a este tema. Recuerde no quedarse con esa duda. Siempre lo importante es hacer las consultas con los especialistas para que podamos estar más claros del tema. Ya volvemos con más acá en Salud para Todos.